Saludos muy cariñoso para todos ustedes, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, compartiendo con ustedes este día un testimonio muy hermoso, inédito, en donde la Santísima Virgen María nos enseña cómo primero que nada rezar el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó hace tanto tiempo y enseñó a sus apóstoles, pero también nos enseña cómo debemos usar el rosario, cómo debemos orar el rosario. Es un mensaje muy especial, algo muy hermoso que voy a compartir. Antes de iniciar, quiero pedirles a todos: es muy importante, ojalá todos los que escuchen este video y lo vean, por favor suscríbanse al canal. Es muy importante que suscriban al canal para que vaya creciendo este amor de Dios a nivel mundial, ya que hay tantos canales que están desvirtuando el mensaje de Medjugorje Despido a todos de corazón: suscríbanse a este canal, Medjugorje con Carlos Manero Cano. Regálenos un like y activen la campanita de notificaciones. Regálenos esto para la Virgen. Suscríbanse al canal. Además de ello, en este mensaje que vamos a compartir con ustedes, algo inédito, algo hermoso, sobre cómo hay que rezar el Padre Nuestro y cómo el Santo Rosario y cómo debemos usar el Rosario, no como un adorno, quiero invitarlos a todos a dos cosas. La primera, invitarlos a nuestro viaje. Nos quedan únicamente ocho lugares. En este momento, para la prenación 121, la última de este año que llevará Fundación a Cabo, del 25 de noviembre al día 10 de diciembre del 2024. 16 días de viaje inolvidable entre Italia, Croacia, Bosnia, Ciudad del Vaticano, audiencia con el Papa, toda la Roma cristiana, la Roma turística, la Roma imperial, la Roma barroca, además Catacumbas de San Calixto, dos días en Asís con Carlo Acutis y ocho días y medio en Melloría. Ocho lugares y seguimos respetando el precio todavía. Comuníquense o llámenos por favor al WhatsApp más 52 56 40 40 10 48 o al más 52 55 31 84 80, 81. Asimismo, los quiero invitar a que todos adquieran los hermosos cuadros, las litografías que trajimos de la Galería Gótica ya de Dibuski, Meju están volando, hemos traído mil litografías y están saliendo una y otra. Quien pide uno pide otra. Aquí pueden verlas en lo que estoy hablando con ustedes. Están hermosas estas litografías originales desde Mechugoria Pídanlas a los mismos teléfonos al más cincuenta y dos cincuenta cuarenta diez y ocho o al más cincuenta y cincuenta cinco treinta uno y cuatro y la mano, no compren cosas caras en tiendas muy caras. Ya van empleados para Navidad, están hermosos. Y nos pueden ayudar, si adquieren uno, llévense otro más. Dios los bendiga. Iniciamos pues con el tema, queridos amigos. Quiero compartir con ustedes dos mensajes muy fuertes en donde la Santísima Virgen María, primero que nada, nos enseñó en uno y nos explicó detalladamente cómo recitar correctamente lo que es el Padre Nuestro, a qué oración que Jesús les enseñó a sus apóstoles, enseñó a la humanidad, le enseñó a la Santísima Virgen María. Aquí la Santísima Virgen María nos va a explicar detalladamente cómo debemos rezar cada parte del Padre Nuestro, la oración de oraciones, la más hermosa de todas enseñada por el mismo Jesús. Pero además de ello compartiremos otro mensaje en donde la Santísima Virgen María nos habla de una forma fuerte pero con amor de cómo utilizar correctamente el Santo Rosario, porque no es un adorno. Y para ello comenzamos con la primera parte de este video. La Virgen, la Gospa, explicó un día detalladamente cómo recitar correctamente el Padre Nuestro, aquella oración que Jesús enseñó a toda la humanidad, y fue la Santísima Virgen María quien, de alguna forma, en y nos empezó a enseñar de una forma especial cómo recitar y cómo rezar, cómo valorar cada palabra del Padre Nuestro, la oración de oraciones que Jesús nos enseñó. Vemos aquí de una forma especial cómo la Santísima Virgen María nos explica el sentido de cada una de las frases concretas que tiene el Padre Nuestro y además nos va a enseñar cuál es la intención de poder internalizar y dimensionar los valores espirituales de esta plegaria de plegarias dirigidas a Papa Dios. También nos describe cómo debemos tener en cuenta que esta oración sea escuchada más directamente por Dios y nos va a enseñar la Virgen cómo hacerlo. Recordemos todos que Meyugoria, llamada la escuela del amor, empezó poco a poco la Santísima Virgen María a crear un programa de oración, la escuela del amor, la escuela de Meyugoria, en donde recordaremos todos que inicialmente en Meyugoria, aunque sí había devoción tanto al Santo Rosario como al Padre Nuestro y otras oraciones que todos conocemos, el Magnificat y todo Inicialmente cuando empieza las apariciones en Meyugoria, pues cambió el rumbo total y cambió inclusive también la dinámica diaria de los habitantes de Meyugoria. María no podía llegar metiendo un programa de oración de una forma tan fuerte como la tenemos ahora, en la que actualmente quien va a Meyugoria saben que a las seis de la tarde se inicia con el Santo Rosario a las seis cuarenta de la tarde viene el momento de la aparición que dura de dos tres a cuatro minutos que en ese momento las religiosas se manchan abuelo las campanas ahí en la iglesia Santiago Apóstol las monjitas tocan el violín con Merina Domitrescu viene la aparición terminamos el Santo Rosario y después viene la Santa Misa y luego todavía se continúa con el Rosario y luego la adoración Eucarística martes jueves y sábados adoración a la Santa Cruz el viernes. Era imposible para los que vivían en y en ese momento ir asimilando tanto. Así que la Santísima Virgen María empezó en la escuela del amor, primero que nada, poco a poco enseñando inclusive lo que fue la coronilla de la paz, un credo, siete Padres Nuestros, siete Aves Marías, siete Glorias. Los primeros cinco series de Padre Nuestro, Ave María, y Gloria, dirigidas y enfocadas a cada una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Manos, costado y pies. Sexta y séptima serie de Padre Nuestro, Ave María y Gloria, dirigida una para pedir el don del Espíritu Santo para la Iglesia Católica, para el Santo Padre, para el mundo entero, y la otra del don del Espíritu Santo para nosotros y nuestras familias. Costa, poco a poquito, fue enseñando de una forma lógica la forma en que se llevarían a cabo el programa parroquial, los ejercicios espirituales y las fórmulas de oración que debían recitarse cada día a partir de los años 84-85. Fue en ese año que la Santísima Virgen María nos enseñó un mensaje fuerte pero lleno de amor y nos dijo lo siguiente cuando empezó con la escuela del amor. Queridos hijos, a partir de hoy, hijitos deberán cambiar el programa parroquial que han seguido hasta ahora. Ya no harán el rosario ni los martes ni los jueves, ni siquiera dialogarán los sábados. Les pedí rezar el rosario de Jesús los martes, los misterios dolorosos y los jueves y los sábados para intercambiar experiencias, pero no lo han entendido del todo. Y luego, queridos hijos, es necesario que ustedes vuelvan atrás empezando de nuevo desde la primera clase de oración. De hecho, hijitos, no saben lo que es fundamental en la vida de oración. Rezar el Padre Nuestro, hacer la oración de la mañana y de la tarde, encomendarse a mí primero. Deben aprender esto para luego poder rezar bien el rosario. Esta noche, entonces, hijitos, intenten rezar un Padre Nuestro radical y no un Padre Nuestro rezado superficialmente. Hijitos, procuren esta tarde acercarse a ese Padre por el que oran, por el que deben añorar cada día y del que su alma debe tener sed. Hijitos, queridos hijos, no dejen que se desperdicie este tiempo en el que aprenden a entrar en oración. Y no olviden que la oración no es completamente oración hasta que su corazón esté feliz. Así que ahora mis queridos hijos, meditemos juntos el Padre Nuestro, frase por frase, y aprendamos a rezarlo de la siguiente manera. Fue ahí donde la Gospa continuó diciendo, mis queridos hijos, cuando digan Padre Nuestro que estás en el cielo, entiendan que Dios es en verdad su Padre. ¿Por qué le tienen miedo? Cuando digan Padre nuestro que estás en el cielo, extiendan hacia Él sus manos, porque Él se ha entregado a ustedes como Padre, y Jesús se los ha entregado todo, se los ha dado todo. Queridos hijos, si sus padres terrenales hacen tanto por ustedes, piensen cuánto más hace su Padre Celestial. Sus padres terrenales los aman, pero su Padre Celestial los ama aún más que sus padres terrenales. También hijitos pueden estar enojados con ustedes, pero Dios no. Dios les ofrece solo y siempre amor, les ofrece misericordia y ternura. Hijitos, ahora, siguiendo con la oración del Padre Nuestro, cuando ustedes digan, queridos hijos, santificado sea tu nombre, piensen que el Padre Celestial se los ha dado todo. ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no alabarlo? Y cómo no decirle, bendito sea tu santo nombre. Quiero que den testimonio también a los pecadores de que Él es el Padre, es el Padre de todos y como tal debe ser servido y glorificado. Ahora bien, hijitos, cuando digan ustedes, vengan a nosotros tu reino, sean conscientes de que sin Él nada pueden hacer. Sean conscientes de que si su reino no está presente en ustedes, ustedes serán débiles. Los reinos del ser humano pasan, pero el reino de Dios no. Restablezcan pues su reino en su corazón. Queridos hijos, cuando continúan diciendo en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, oren a Dios para que les haga comprender que los reinos que ustedes construyen por sí mismos, están destinados a terminar, a acabarse. Dejen que esos reinos suyos colapsen para que entonces la voluntad de Dios pueda ser el único reino verdadero para cada uno de ustedes. Queridos hijos, comprométanse a hacer la voluntad de Dios de inmediato. Desde este momento, hijitos, oren para que sus corazones se abran al Señor y puedan respetarlo y puedan obedecerlo como lo hacen los ángeles, y oren para que aquí en la tierra todo sea tan santo como en el cielo es todo santo. Cuando digan ustedes, hijitos, danos hoy nuestro pan de cada día, pidan especialmente al Padre Celestial pan para su alma, pídanle que nunca les falte de ese pan, para que entonces, queridos hijos, ese pan se convierta en alimento que nutra su vida espiritual y los pueda santificar los santifique para la vida eterna. El pan de cada día, hijitos, los ayuda a comprender lo que hay que hacer, pero sepan que este alimento no se les puede dar si no oran primero. Ahora bien, mis queridos hijos, cuando digan ustedes en el Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas, oren para que sus pecados sean perdonados en la misma medida en que ustedes perdonan a todos los que les deben, a sus deudores, a los que los han ofendido y lastimado. Dios siempre perdona inmediatamente cuando se lo piden a Él, para que ustedes también entonces, de esa forma, puedan también dar el perdón a aquellos a quienes hasta ahora no han podido perdonar. Hijitos, pídanle esta gracia cuando digan, no nos dejes caer en tentación. En ello deben rogar a Dios que no les permita ser tentados por Satanás, que no les permita ser tentados con grandes pruebas, que reconozcan en ese momento su debilidad, para que entonces hijitos puedan superar cada prueba. Pidan para no caer en el pecado. Al final, hijitos, en el Padre nuestro, cuando ustedes reciten y digan, líbranos del mal, rueguen a Dios que los proteja de toda forma de mal. Pídanle a Dios que les permita comprender lo positivo que hay en cada prueba que Él permite que vivan, para que entonces ustedes puedan beneficiarse de ellas y dar un paso más hacia la vida eterna. Gracias por haber respondido a mi llamado. En este mensaje, queridos amigos, muy claro y de una pedagogía impresionante, podemos ver cómo la Santísima Virgen María nos está refiriendo en esta forma de pedagogía celestial la forma en que debemos tomar conciencia y podamos nosotros dar testimonio y evidenciar la importancia de una verdadera oración profunda, una verdadera oración meditada y con un criterio amplio y lleno de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, queridos amigos, hacemos una oración simple, una oración superficial? Y aquí la Virgen María nos dice que es muy claro e importante el punto de sentirnos muy alegres o felices cuando estamos orando. En algún otro mensaje dado en los años 80, también la Santísima Virgen compartió lo siguiente, diciendo a los queridos hijos, deben hacer sus oraciones estando en sintonía con Dios. El no estar felices por recitar una oración simplemente no cumplirá su objetivo ni logrará el efecto deseado por parte de nosotros. Es aquí entonces, queridos amigos, donde podremos comprender cómo la Virgen María se lo dijo a Bankovic, a Miriana, a Iván Dragicevic, a Jacob Cholo, les ha enseñado que la verdadera oración, la que más llega a Jesús, es la oración que viene del corazón, el orar con el corazón, que inclusive existe un libro que escribió el padre Lapo Barbaric, director espiritual de los videntes, hablando de orar con el corazón. Ustedes saben que son seis los videntes de y más el séptimo que es el Padre Yososopko, pero además de ellos existen dos muchachas ya adultas hoy, una de ellas Yelena Basil, quienes tienen ellos el reconocimiento de ser o la llaman la séptima vidente o la vidente del corazón. Con ella la Virgen María ha externado mucho lo que es la oración con el corazón y a Yelena Basil la Santísima Virgen María le dijo, Orar con el corazón, hijita, significa no solamente orar verbalmente, no es solamente poner una intención. Primero nuestra mente y luego proyectarla a Dios. No. Eso no es orar con el corazón, le dijo la Virgen y Elena Basil. La oración con el corazón es un estado del alma en el cual Dios y nosotros somos una única cosa. Nos fusionamos, por tanto, en el amor, con el amor, por el amor y para el amor. Orar con el corazón implica estar enfocados en Dios y no nutrirnos de un feedback que Él nos da a nivel espiritual. Queridos amigos, tenemos que aprender a orar con el corazón todos y aprender a recitar con amor el Padre nuestro. Sabemos todos nosotros que la oración más perfecta que tenemos, lo ha dicho nuestra Señora, es la Santa Misa, porque en la Santa Misa tenemos un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado. La Santa Misa, en la cual debemos participar todos, no estar de espectadores. Tenemos el encuentro personal con Jesús, pero además lo recibimos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Santa Misa es la oración más perfecta de todos. Y si sí, después de esta oración, la Santa Misa, que es la más perfecta de todos, Bien, entonces la oración más completa, el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó. ¿Y qué nos dice el Santo Evangelio sobre el Padre Nuestro? En el Evangelio, según San Mateo capítulo 6, se nos habla y Jesús nos enseña el Padre Nuestro. que es lo que nos dice y nos puede enseñar también para aprender a orar con el corazón como pide la Gospa? Dice lo siguiente, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos. A fin de que todos los aprecien, pues en ese caso no les quedará premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayuden a un necesitado, no lo publiques al son de las trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Tú, en cambio, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imitan a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imitan a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial, les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Palabra de Dios. Asimismo, queridos amigos, otro mensaje que quiero compartir con ustedes, que es una pedagogía exacta de la Virgen María en esa escuela del amor, no nada más nos enseñó sobre el Padre Nuestro, habló también de cómo erróneamente muchos de nosotros utilizamos el Santo Rosario como un adorno para la casa. Y además llamó la atención Nuestra Señora a muchos de aquellos que en la parroquia estaban haciendo mucho dinero con todos los artículos religiosos que se venden en ese lugar. Duro el mensaje de María, pero fue el siguiente. Le dijo a Miriana Sol del 18 de marzo del 85, El rosario no es un adorno para la casa, ya que de esta forma limitamos su uso. Queridos hijos, díganle a todos que lo recen. Ahora mismo, muchos están buscando el dinero en grande, no solo en la parroquia, sino en el mundo entero. Desdichados aquellos que buscan quitarle todo a los que vienen, y benditos sean aquellos a quienes les quitan todo. Que los sacerdotes, hijitos, los ayuden a ustedes, porque yo les he confiado una carga pesada y sufro con las dificultades de ustedes. Qué severas estas palabras de María. Para todos aquellos, quizás como tú, como yo, que en algún momento de nuestra vida hemos utilizado el rosario como un adorno, ya sea corporal o en la casa. Qué duras palabras, pero María nos está enseñando en esa escuela del amor, esta pedagogía de María, cuál es el correcto uso del Santo Rosario, que sabemos que es la oración, que puede lograrlo todo de una forma especial, más que el Rosario, es el arma, dijo, con el que podemos derrotar a Satanás. Pero también qué duro lo que dice la Santísima Virgen María aquí en este mensaje. Hay de aquellos que están buscando el dinero en grande, no solo en la parroquia, sino en el mundo entero. Desdichados los que buscan quitarle todo a los que vienen. Y efectivamente así es. Nuestra Santísima Madre está aquí llamando la atención y jalándonos las orejas con amor a aquellos que de alguna forma han intentado enriquecerse o hacer negocio de mechugoria o inclusive de cualquier otro tipo de apariciones. Tenemos que estar claros en lo que María quiere. Dichosos aquellos a los que se les ha quitado todo. Porque, ¿cuánta gente por amor al dinero está trabajando, dicen, para la Madre de Dios o para engrandecer el reino de los cielos cuando el objetivo de ellos es otro, cuando no hay una recta intención en aquellas personas que han hecho negocio de la religión? ¿Cuántos de nosotros por error nos hemos colgado un rosario al pecho como adorno? ¿Cuántos artistas conocemos así? ¿Cuántos tenemos una gran Biblia en nuestras casas de 10 kilogramos a la entrada? como un adorno, mas no para orarla, para meditarla y para rezarla. Tenemos que aprender de estas palabras duras que da María para enseñarnos cómo primero rezar el Padre Nuestro. Nos lo ha enseñado muy claramente nuestra Madre. Nos ha explicado también el uso del rosario. Nos habla de no enriquecerse con las cosas del cielo. Y nos está enseñando a todos a orar con el corazón. La Virgen María, muy en cambio, nos enseña y ha dicho que el rosario es la corona de flores que la ensalza directamente como madre en medio de los dolores. Y la Virgen María lo dijo el 2 de septiembre del 2019. La oración llena de amor cambia al mundo. Y no nada más el rosario, como hemos comentado, también el Padre nuestro. Pero hablando de este mensaje, dijo la Gospa, queridos hijos, oren, recen el rosario cada día esa corona de flores que me enlaza directamente como madre con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus deseos y esperanzas. Queridos hijos, apóstoles de mi amor, estoy con ustedes por la gracia y el amor de mi Hijo y les pido oraciones. El mundo, hijitos, tiene mucha necesidad de sus oraciones para que las almas se conviertan. Abran con total confianza sus corazones a mi Hijo y Él... Escribir en ellos un resumen de sus palabras. Eso es el amor. Hijitos, vivan un vínculo indisoluble con el sagrado corazón de mi Hijo Jesús. Hijos míos, como madre, les digo que ya es hora de que se arrodillen ante mi Hijo, que lo reconozcan como su Dios, como el centro de su vida. Ofrezcanle dones, hijitos. Lo que Él más ama es el amor al prójimo. La misericordia y un corazón puro, apóstoles de mi amor. Muchos de mis hijos aún no reconocen a mi hijo como su Dios, aún no han conocido su amor. Pero ustedes con una oración pronunciada desde su corazón puro y abierto, con los dones que ofrecen a mi hijo, harán que se abran incluso los corazones más endurecidos, apóstoles de mi amor. El poder de la oración pronunciada desde el corazón, la oración con el corazón, la poderosa oración llena de amor, cambia al mundo. Por eso, hijitos míos, oren, oren, oren. Yo estoy con ustedes y les doy las gracias. Queridos amigos, con cuánto amor, pero también con cuánta severidad maternal, una madre preocupada, llena de amor, exigente sí en lo que pide, pero enseñándonos en esta pedagogía, escuela de María, nos está corrigiendo en dos cosas. Primero, cómo rezar el Padre Nuestro. Segundo, cómo rezar el Santo Rosario con el corazón. Hemos escuchado lo que Yelena Basil le ha hablado María sobre orar con el corazón. Pero también aquí María jala las orejas con mucho amor, porque es la madre del amor hermoso, diciendo hay de aquellos que se están enriqueciendo con el mensaje, ya sea de Jesús o de María. Son llamadas de atención fuertes, sí, pero llenas de amor, de misericordia y esperando María un verdadero compromiso en donde quiere que todos cuidemos la esa intención. No nada más en la oración y el rezo del Padre Nuestro con el corazón y el Santo Rosario, sino también en todo aquello que estamos llevando a cabo día a día. Trabajemos por el engrandecimiento del reino de Dios, nunca por dinero, siempre por amor, por dar testimonio del amor de Dios, y poder llevar a tantas almas al cielo queridos amigos si este mensaje que has compartido el día de hoy con ustedes ha tocado su corazón te ayuda para aprender a rezar correctamente el padre nuestro entender que el rosario no es un adorno y comprender que las cosas de dios no son ningún negocio no es por economía no es por dinero es por acercar almas realmente a dios cuidando siempre esa pureza esa intención que sea recta llevar almas a dios si te ha servido, quiero volverte a pedir. Es importante. Ayúdanos, por favor, suscribiéndote al canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano. Es muy importante. Queremos crecer y queremos que YouTube se dé cuenta que existe este canal llamado de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano. Activa la campanita de notificaciones, regálanos un like, manda estos videos a 10 personas y diles suscríbanse al canal. Hay tanto canal, tristemente, sin juzgarlos que transmiten miedo, odio, rencor y ataque a la iglesia. Evitemos todas esas redes sociales, llámenle como le llamen, Facebook, Instagram, X, YouTube. Entremos a canales que nos llenen de amor, de enseñanza y de misericordia. Si este canal te gusta, te vuelvo a pedir suscríbete al canal por favor y compártelo con todos, invitándolos a que se suscriban. Vuelvo a invitarlos con todo cariño a todos para el próximo viaje 25 de noviembre al 10 de diciembre que dan pocos lugares, Italia, Croacia y Bosnia. Y además de ello, a que adquieran los regalos de Navidad que están hermosos, son cuadros, son litografías que trajimos directamente desde Libuski y llegaron por barco al puerto de Veracruz. Mándalos pedir, si pides uno, querrás dos más o tres más, están hermosos y muy, muy económicos con el fin... De que tengamos algo que viene de Mellugoria para cada uno de ustedes. Llámanos, por favor, escríbenos a los teléfonos más 52 56 40 40 10 48 o al más 52 55 31 84 Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Saludos para todos. Un saludo muy cariñoso, queridos amigos, ya preparando Fundación Mellugoria la Navidad 2024. Y en esta ocasión trayendo con todo cariño algo exclusivo, único que hemos traído, unas litografías hermosísimas como pueden ver aquí, que vienen de la galería Gatic, allá precisamente que se encuentra en Andrej Hishimija, número 66, en Libuski, nada menos a 6-8 kilómetros de Meyugoria. Con estos cuadros hermosísimos, estas litografías vienen de Meyugoria, es algo muy especial, y quisimos traerlo por primera vez. Y como pueden ver, son hermosísimos estos cromos, estas litografías que tenemos. ¿Verdad? El tamaño de ellos es precisamente 38 centímetros y medio por 32 y 2 centímetros y medio de ancho. Vamos viendo el primer modelo que tenemos de este lado. Hermosísimo, precisamente ustedes lo pueden ver. Tiene el título Modelo Madre Mía, en donde está la Santísima Virgen María compartiendo ahí, cargando a un niño hermosísimo, algo muy bonito al niñito Jesús. ¿Verdad? Son hermosas las litografías que hemos traído para ustedes. La que sigue a continuación tenemos el modelo que es Mechugoria Lagospa. Ustedes van bueno, a ver el rostro de la Virgen, tal como los videntes de Mechugoria han descrito, y de los rostros más hermosos que podemos ver de la Santísima Virgen María, tal como la describieron al Santo Padre Juan Pablo II. Ese es el modelo Mechugoria. El siguiente que tenemos aquí, hermosísimo, es el modelo Olivos. Está nuestro Señor Jesucristo, como ven, precisamente en el huerto de los Olivos, y van como esos rayos de luz llegan a su cabeza, como irradian todo el cuadro. Es algo muy hermoso. Continuamos después con el modelo Abrazo, en donde está por ahí Jesús cargando un pequeño niño, como lo pueden ver, también muy hermoso. Y el siguiente modelo que tenemos es el modelo Consejo, donde está Jesús con un pequeño niño sentado. Dejen que vengan a mí los niños.